Yo conozco seis dialectos del ladino, seguro. Y puedo decir los que son: Estambul, Izmir, Saloniki, tres, Sarajevo, cuatro, y después ya hay otros dos. Ahora me sale de la cabeza. Si tú lo contas como dialecto latino, me vas a tener, ya tenemos cinco. Y Jad Edirne, Adrianópolis, Edirne. Estos son los que conozco yo. Y te puedo decir las formas, las diferencias. Hay diferencias entre Izmir y Estambul. Hay diferencias. Entre Saloniki no hay de hablar porque ellos hablan con F. Es al principio, fijo, fazer, hermoso y todo. Y esto viene del latín. Después, dice Sarajevo. Sarajevo es un dialecto difícil porque ellos hacen todo U. Y nosotros muchas veces no entendemos lo que quieren decir. Muchas veces. Y en Bulgaria, por ejemplo, ellos dicen pader en lugar de pared. Y muy probablemente tienen otras diferencias. Sí. Después, lo dice, Edirne, que yo no conozco las diferencias porque la gente ya no lo habla más como lo hablaba a su tiempo. Y después, como decimos, la jaquetía, que es el judeo-español de los marroquinos, del Marroco. Ahora, dime tú las demandas. No hablan como nosotros. Bulgaria, los búlgaros. No. Y ellos tienen una manera, tienen la palatal, tienen, y esto se siente cuando hablan, y después hay palabras que son diferentes, mas no propio diferentes, son trocadas, así, ¿no? Sí. Mas, por ejemplo, ellos las habas las llaman ciruelos. Ajá. Y nosotros no decimos ciruelos, decimos habas. ¿Sí? Y no en todos los lugares se dice habas. Y en Jerusalén decían fasulia. Fasulia es otra cosa. Fasulia no es esto. Mas los chicos de la escuela querían comer fasulia, que fasulia era habas. ¿Sí? Ajá. Ahora, mi suegra, por ejemplo, tenía una chica diferencia en la manera de hablar. Ella no decía desnudo, como yo digo, ella decía desnudo. Ella decía otra cosa, decía, actitud, las que ustedes, albóndigas. Ajá. Albóndigas es palabra española, pero decían albóndigas en Jerusalén. Yo lo conocí cuando vine, sentí mi suegra hablar y vi que está diferente de la manera mía de hablar. El ladino de Jerusalén era, ahora no se topa más, es difícil. Si se va a Mahane Yehuda, sí. Para que están hablando ladino. Mas no es latino como el nuestro, es diferente. Y es una mezcla, porque vinieron de muchos lugares y la lengua se mezcló entre ellos. ¿Sí? Y hay quien habla en Encina y hay quien habla en Encina. Yo tenía un grupo de mujeres, había que venían de otros lugares. Sí, me acuerdo, mas
No puedo divisar porque eran tanto mezcladas entre ellas. Una hablaba en cena, la otra hablaba en cena, la otra. Y no todas hablaban como. Quiere decir que el latino de Jerusalén era una cosa mezclada de los otros lugares. Sí. Y sí. Como yo tenía un grupo de mujeres, esto yo lo sentía más fuerte lo sentía, que eran mezcladas. Y tenía una, Esther Levy, que quedó final a fin y que se puede sentir mismo en el computer, porque la registraron muchas veces. Y ella tenía maneras de suyas de decir cosas. La esposa de Isaac Levy no hablaba latino. Ajá. No hablaba latino. No, porque porque ella no era sefardí, mamás. No sé de dónde era, de Irak, no sé exactamente. Ajá. Y ellos no hablan latino. Yo iba a Majaleyuda a mercar cosas y tenía uno que era de Irak. Él no hablaba latino. Él no hablaba latino. Él era un vendedor que vendía cosas y de tomates. Y una vez se rabió muy mucho conmigo porque yo toqué los tomates y los ajallí. Y los ajallí y me mandó. Yo no fui más donde él, me espantaba. Había una dama que hablaba latino muy hermoso, que era, ¿de dónde era? Parece que era de Turquía. Y ella vendía bananas y era muy, muy elegante, era muy, muy simpática. Y yo siempre iba de ella porque me agradaba cómo ella se comportaba, seguro. Ella no me gritaba, no. Tú quieres que mires mis cuentos. Yo sí. Dejaba las palabras suyas como las decían ellas. Ajá. Yo no trucaba la palabra. Si ella me dijo, no sé, privada, yo dejaba privada. Yo ajá. No trucaba con otra palabra. Ajá. Dejaba en cena. Y los dejo todos al cena, y ahora los dejo todos al cena. Si una madre habla de comida y me dice, esta comida está seca, fresca, no sé. Yo lo dejo como me lo dicen. No lo troco como quiero yo, para hacerlo más hermoso. En los cuentos míos, las palabras están como me las dijeron. ¿Cómo me lo dijeron? Si no, le demandaba. Ajá, si no demandaba. Si no, le demandaba. Si no entendía, le demandaba. Ajá. Yo tengo muchos refranes, muchos. Y en los refranes hay palabras que tú dices, ¿esto cuál es? Y esto, yo demandé cuál es y lo escribí al lado. Ajá. Y no lo troco. De refrán no se troca, Michlal, porque no, porque son rimas, son, sí. Son cosas fixadas por el tiempo, sí. Ajá. Y son hermosos, la más parte son hermosos, sí. ¿Cómo se, qué se dice? No, mi papá le dijo a mi suegra que se fue a operar y le dijo que no vaya a operarse. Le dijo, viva la gallina con su pipita. ¿Cuál es pipita? Lo que tiene aquí dentro de la boca. Ajá. La pipita. ¿Quién? Ajá. Le dijo, no se vaya a operar. Viva la gallina con su pipita. Maya fue y se murió. Muchas otras cosas. Uno dice que quiere un guente. Entonces, un guente. ¿Cuál es un guente? Otro dice, creo que era un ingüente. Uno dice que era un ingüente, otro dice que era ingüente.
Si es necesario, sí. Sí. Sí, entiendo que no lo va a entender en el cuento. Yo meto la traducción de Basio. Si lo va a entender, yo no meto. De una parte está latina, de la otra parte el hebreo. La parte el hebreo. En hebreo. Cuando tomas una cosa de Sarajevo, hasta que uno entiende, se queda tiempo. Es difícil. Es porque difícil. Es muy diferente. Para decir sedazo, sedazo, ellos dicen sedazo, sedazo. Uno, si conoce la palabra sedazo, debe ceder. Mas si no la conoce, dice, ¿esto cuál es? Dicen, a mí me prime una cosa. Me prime. ¿Qué quiere decir prime? Lo tengo de menester. Ajá. Nosotros lo decimos prime. Sí. Cosas de escena. La lengua de Sarajevo es difícil. Es difícil. Es difícil, sí. Ajá. Sobre todo la manera de pronunciar. Sí. Yoja se fue de casa cuando estaban los convidados. En monastir la lengua era diferente, era más como la nuestra.